cocina es auspiciado por Aceite Rico y Fridosa. Para la ensalada mediterránea necesitamos lechuga crespa, cebolla, tomates, huevos duros, anchoas, atún, aceituna, aceite de oliva, mayonesa, vinagre, queso parmesano y pimienta. Estos son los ingredientes, pero hay un ingrediente que me llamó la atención, Pablito. Ahí listo, ¡drama! Apenas dos días. No, no a la charla, porque a mí yo lo extrañé. Yo también, Nicolcita. Además, le vi que preparó y lo hizo doble. Qué rico que se doble, doble. Como ustedes saben, acá es con mucho cariño. Pero bueno, les comento cómo fue que hice yo la ensalada mediterránea del día de ahora. Ustedes van a lavar bien su lechuguita crespa o la que ustedes escojan, porque pueden utilizar cualquiera. Entonces la van a lavar bien y la van a cortar en pedacitos que puedan entrar directamente en boca. Entonces van a ponerlo sobre el plato y van a cortar igual tomatitos maduritos o lo que ustedes quieran, porque pueden utilizar ya sean maduros, pueden utilizar verdes que también se pueden comer, o los cherries, los peritas, todo lo que ustedes quieran. Entonces pueden entrar igual acá. Por otro lado, van a tener igual las aceitunas que ustedes les pueden poner, ya sean verdes o negras. Y van a poner igual un poquito de las sardinitas, que las van a aplastar primero y las van a hacer una masa que va a ir prácticamente como se puede ver acá. Y la van a poner poquito, porque está bien salado. Entonces van a poner eso un poquito igual en cada puntita del plato. Y el atún. El atún puede igual hacer en aceite o en agua. Entonces van a, con un tenedor, aplastarlo un poquito y lo van a desmenuzar y lo van a poner por encima. Después igual, si quieren poner la cebollita, le pueden poner, sea la cebollita verde, blanca, roja, la que ustedes quieran, y la ponen igual en el platito. Y por otro lado igual tenemos los huevitos duros, no maduros. Bueno. Y bueno, ahora lo van a cortar y lo van a poner. Lo van a poner por encima. Y para el aderezo van a necesitar un poquito de mayonesa, van a necesitar un poquito de vinagre, el que ustedes escojan, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Entonces lo van a mezclar y va a ser prácticamente como esto. Entonces, mi pana se queja, bueno, la cosa. Como ustedes pueden ver, ya le puse el aderezo, le voy a poner un poquito más de amor, que es un poquito del queso parmesano por encima. Igual va a quedar esto con un toque mediterráneo que no se imagina. Si ustedes, por ejemplo, no quieren utilizar mayonesa, quieren hacerlo un poco más light, pueden utilizar tranquilamente yogur. O sea que, chicos, esta fue la sugerencia del día de ahora. Espero que vengan a comer ahora, chicos. Vamos a ir a una pequeña pausa mientras volvemos. Cerramos el sector, ya venimos. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico y Fridosa.